con el fin de complementar los diferentes planes que llevan a cabo las autoridades de policía para garantizar la seguridad de los ciudadanos barranqueños, se ha venido implementando el Plan Visibilidad para contribuir a la reducción del delito que aquejan a los barranqueños. Con esto pues estamos complementando un plan visibilidad que lo que estamos queriendo es que a partir de las 5 de la mañana en unos puntos específicos y que van a ser de diferentes puntos, el cuadrante haga un acompañamiento a toda la ciudadanía y esto pues para que acompañen las salidas hacia las personas hacia sus trabajos, los que salgan a hacer deportes pues también tengan un acompañamiento por parte de policía y vamos a extender este servicio también pues en las diferentes rutas con la Secretaría de Tránsito, con la Seccional de Tránsito y Transporte, con el ánimo de que aquellos que hacen uso de las vías nacionales para el tema del ciclismo, pues también se complemente este servicio y así podamos pues nosotros extender nuestro servicio de policía. Asimismo, el Teniente Coronel Pedro Bonilla habló acerca del balance y la finalidad de este Plan Visibilidad que busca fortalecer lazos con la comunidad. En este momento, este Plan Visibilidad lo que queremos nosotros como primera medida es fortalecer esos lazos con la comunidad. Es que las personas que vayan hacia sus trabajos, que vayan hacia los sitios de puerto de deportes, que vayan a hacer a trotar en Cristo Petrolero, que vayan a hacer ciclismo, pues sienta que el policía está ahí cuidándolo. Ese es como el primer objetivo de nosotros, de nuestro plan visibilidad, para que se fortalezca ese tema de la ciudadanía con el policía, que lo vean más cercano y que vean que está el policía ahí cerca a donde está haciendo su trabajo, a donde está haciendo su labor de ciclismo o su deporte. Entonces eso es lo que queremos como primera medida. Y lógicamente pues haciendo estos planes pues también hacer la prevención del delito y pues si hay algún tema de captura pues nosotros procedemos. De esta forma, el Departamento de Policía Magdalena Medio reafirma su compromiso con la seguridad de la comunidad y la lucha contra el delito en la región.